noches. Hoy estamos en Cambote con nuestros amigos Leonardo Morales, Jesús Chuo González. Vamos hoy a analizar los entretelones de la campaña. Nos quedan pocos días ya para el ejercicio democrático. Leo, ¿cómo ves tú la situación electoral en el país? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves los números? Ya va, espérate un momentico, Wist. Ajá. No, pero eso para después. Ahorita lo, ahorita lo vamos, ahorita lo vamos a, ahorita, son ahorita, travesuras espera. Que se hacen. ¿Ah? Son programas en vivo. Aquí nuestro amigo Chu ha sacado aquí una están, bola aquí, de pero aquí hay algunos datos que llevamos a poner en... Vamos digamos, a agarrar la bola porque no son encuestas, por supuesto. Tú, no, son no, apreciaciones. Son apreciaciones. No, por lo tanto, pues están permitidas en este canal, vertebenoticias.com. Bueno, pero fíjate tú lo siguiente. Yo creo que antes de entrar en la parte numerológica, es significativo ver algunos detalles porque las campañas siempre van acompañadas de un discurso, de una narrativa que intenta convencer a los electores de unas ofertas políticas y de un conjunto de acciones. Pues digamos, eso es lo más o menos lo normal. De un tiempo para acá, en el caso nuestro, como ahora resulta que los gobernantes se postulan, entonces el gobierno se mete en la campaña. Y a veces no, postulan a las esposas. Así es, hay muchas esposas postuladas. Entonces, bueno, ocurre que el gobierno comienza entonces a echar mano de los bienes del Estado para que sus candidatos se promocionen y puedan obtener el favor de los electores. Lo que es curioso es que el gobierno las cosas las han venido saliendo bastante mal porque se había anunciado que había un bojote de buque llegando a los puertos, en este caso a Puerto Cabello, cargados de comida para exactamente distribuirlos en esta temporada de la recta final de la campaña electoral, y resulta que los buques no llegaron lo que se esperaban, pero además, al parecer, la distribución de esos alimentos entre la gente, lejos de resolver los problemas, de abastecimiento y de lograr simpatía, han creado algunas antipatías. Entre otras cosas, una, y eso tuvo que le ha venido haciendo el seguimiento, por un lado, en algunos casos se anunciaron unos mercados a cielo abierto y no lo hicieron. Pero, y en otros, la comida fue a manos de unos sujetos que no estaban haciendo la cola. Échanos el cuento que tú tienes. Tú sabes, fíjate. Tú estabas ahí. Antes de echar ese cuento, tú hablaste de dos narrativas. Son dos grandes narrativas las que están en discusión hoy. El gobierno sacó una serie de spots para esta campaña que tienen que ver con que si la oposición gana, se acaban las misiones. Esa es una parte de la narrativa. Básicamente es un niñito que va con su mamá a un consultorio del CDI, sí, llega al CDI, entonces le dicen que tiene que pagar la consulta o el viejito de la pensión, que no le están depositando todo lo que le tenían que depositar, y hablan de un gran paquete económico. Por cierto, paquete económico que ayer anunció Elvis Amoroso, que dijo que había que tener algunas rectificaciones del tema económico. La otra narrativa es la de la oposición, que básicamente se ha centrado en dos grandes temas. Un primer tema tiene que ver con el tema de que hay una pequeña minoría que está haciéndole infeliz la vida a una gran mayoría. Esa pequeña mayoría ellos la identifican con el Diosdado Madurismo. La primera minoría, esa pequeña minoría que está haciéndole este daño al país. Y esa es la primera gran narrativa de la oposición desde la pre-campaña hasta ahorita la campaña. Con una segunda curva que lanzaron, porque sí, efectivamente, la tarjeta de Minunidad, en algún momento los estudios estaban analizando que estaba haciendo algo de daño, ya ese daño pareciera que se ha superado, ¿no? Vamos a ver si efectivamente el momento electoral eso se logra superar o no. Y la campaña se centró básicamente, fuera de los candidatos, en dónde votar. Y la campaña se centró abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manita. No, pero eso es razonable ante ese ataque inclemente por parte del gobierno, por parte de los partidos pequeños, que no tenían, uno, ni casa sede de partido. Dos, los que tenían sede no tenían cómo pagar el recibo de luz, ni mucho menos el teléfono. Tres, ese apoyo financiero, ese pulmón financiero que le ofrece el gobierno, que hasta Acuña por televisión tiene, que afortunadamente el señor este candidato del circuito 3 de Caracas ayudó mucho a resolver esa diferencia. Estoy hablando de Pablo Medina, cuando invitaba a votar por la tarjeta del MIN, pero no invitaba a votar por
William Ojeda. Pero fíjate, cuando estamos hablando de esas dos grandes narrativas, tienen un correlato, porque las narrativas se hacen porque hay un correlato social. O sea, hay algo en la sociedad que permite que eso se construya. En el caso del chavismo, lo que están construyendo es miedo. Miedo al elector que se les esté yendo, que se les va en fuga. O sea, esa curva que ha perdido el chavista de elector. Ese deslave que tiene ahí. Pero en el caso de la oposición, tiene un correlato, que lo comentaba Leo. Un caso en la Asamblea Nacional de la semana pasada, reflejado por algunos medios, se veía que estaban armando un mercal en la Asamblea. Esas bolsas de comida que llegaron a la Asamblea fueron distribuidas entre un pequeño grupo de diputados que llenaron las camionetas y cuando fueron a comprar los 1,000 y pico de empleados que estaban haciendo cola, se dieron cuenta de que la comida no alcanzaba para las personas que estaban ahí desde las 4 de la mañana, bueno, y empezaron gritos, improperios. Y esa situación se ha repetido en varias zonas del país, o sea, en varios puntos. Quiere decir que ese correlato que tenía la mesa de la unidad tiene en la realidad algo de cierto, ¿no? Algo de cierto porque básicamente todo el enfoque estratégico de la campaña ha sido, mira, no tienes que hacer cola, este país estaba abastecido, la situación de inseguridad es una situación muy dura para todos, etcétera, que yo creo que ha sido el foco de esta campaña. Yo creo que la oposición ha sido débil en el poder de comunicación de los grandes medios, de esos grandes medios televisivos. No tiene acceso a los medios. Pero fíjate, hay un acceso limitado a los medios, porque las cuñas que estaban en Globovisión, por ejemplo, salieron del aire el día de ayer, donde hubo 27 cuñas del oficialismo, 3 cuñas del MAS, o 2 cuñas del MAS, y 0 cuñas de la Mesa de la Unidad, y fue una denuncia que hizo Chubo Torrealba el día de ayer. Pero cuando vas a los otros medios, los espacios publicitarios los limitan. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, en el cuñero del canal, cualquiera de los otros canales, tú nada más puedes colocar 8 cuñas en la parrilla por opción. Pero también tiene un conjunto de cuñas, un conjunto de cadenas y un conjunto de actividades que está haciendo el gobierno que están transmitiendo. Y que hacen que sean mucho más de 20 cuñas o 30 cuñas concluyamos aquí en un tema que yo creo que es conveniente, digamos, precisarlo. Si alguna particularidad tiene la campaña que hemos estado, digamos, apreciando, viendo en estos pocos días de campaña electoral como tal, es que por primera vez podemos ver una campaña electoral centrada exclusivamente en el problema económico. Es decir, esto es una campaña donde su denominador común es el problema económico, es el desabastecimiento, son las colas, es la escasez, es la inflación. Es decir, eso es lo que efectivamente tiene preocupado a todo el país. Eso lo entendieron bien el gobierno, eso lo entendió bien la oposición. Y ambos, con su discurso, con su narrativa, como el de Jesús, fueron por sus caminos a hablarle al electorado en general del país. El gran drama, yo insisto en esto, el gran drama del gobierno es que tiene que cumplir, es decir, el gobierno tiene las herramientas, o se supone que tiene las herramientas para cumplirle al país. Es decir, el gobierno te ha dicho, bueno, pero si aquí no, el gobierno va a hacer todo lo posible para que aquí la gente no haya cola, va a hacer todo lo imposible para que aquí haya todos los bienes que la gente necesita. Arrea se agarró y controló el precio del huevo y lo desapareció de todos los anaqueles. Usted pasa por los locales en el mercado Chacao, que es el que yo frecuento, y usted que de 4 locales que vivían allí donde se vendían este bien, bueno, están cerrados permanentemente. No hay huevos en el mercado Chacao. Entonces, esa es la particularidad de este gobierno. Este gobierno no ha logrado cumplirle al pueblo venezolano. Mientras que, por otra parte, la oposición anda en un discurso de que es necesario tomar un conjunto de medidas que habrá que ponerlos en práctica a partir de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, no porque la Asamblea pueda hacerlo, eso no es el papel de la Asamblea, pero tendrá que debatir con el Ejecutivo Nacional en esa materia para que se produzcan las correcciones que en materia económica es fundamental que nosotros llevemos adelante para corregir el fracaso del modelo socialista que impuso Chávez y que siguió el señor Maduro. Yo creo que es un dato importante de esta campaña. Es un solo tema, se repite en ambos discursos, cada quien por supuesto por su lado, oposición y gobierno. Pero fíjate, una pregunta ahí. Es que Chubo, Leo lo apunta muy bien. O sea, el drama económico, la tragedia económica del país, o sea, llegó para quedarse en todos los hogares de Venezuela.
El gobierno, en su afán de decir y demostrar que era una guerra económica, que estaban atacando al Estado venezolano, o sea, montó toda una tramoya para que el venezolano se distrajera de la crisis económica. ¿Y cuál fue la estrategia de la oposición? Desnudar esa crisis económica, decirle al venezolano, allí está. Y es por ello que hoy, que el lunes, amanecen los grandes medios de televisión con unas cuñas donde prácticamente le dice el pesupo del gobierno a sus militantes, no te olvides de votar por mí, que yo te di las misiones. Trata de recuperar ese electorado que había perdido. Consecuencia, que perdió. Que perdió. Gracias por la corrección. Que perdió y que en estos momentos, a 3 días de la campaña, a 4 días de las elecciones, el gobierno siente que tiene perdidas las elecciones y, ojo, hemos hecho un llamado desde esta tribuna para que la sensatez y la sindéresis se presente el día domingo, donde no vengan algunas aves agoreras a tratar de impedir que esa fiesta electoral de la paz se pronuncie. Y sobre todo porque el venezolano quiere cambios y cambios en paz. Chugo. Mira, ¿te asusté por el...? No, es que es un tema complejo el que tú estás comentando de la guerra económica. Porque el país no se comió el cuento de la guerra económica. De hecho, ayer Maduro intentaba, porque la gran empresa privada que queda en el país es una, que es Empresas Polar. ¿No? O que lo aplaudieron a rabiar en el video. Pero fíjate, ellos intentaron personificar una cosa etérea. ¿Quién es la guerra económica? ¿Quién es el culpable de la guerra económica? Entonces lo pusieron en el pelecón de Lourenço Mendoza, que ahora aparece hasta en las encuestas de manera natural. Porque la gente no se comió ese relato. La gente dijo, no, chicos, qué guerra económica ni nada. Porque ¿a dónde está harina Juana? ¿A dónde está Maceite? ¿A dónde están las empresas que es propiedad? Aceite Diana. Maceite es Polar, que es el único que aceite se consigue. Aceite Diana. Entonces, Aceite Diana, exactamente. Ese culpable que el gobierno intentó señalar, ayer tuvo un baño de pueblo, sí, mientras Maduro estaba intentando hacer convencer a la gente de que el pelucón era el culpable, el pelucón fue para el estadio y en el estadio lo aplaudieron y le dieron una gran ovación diciéndole que sí se puede hacer un cambio y que sí se puede construir un mejor país, como ejemplo de lo que ha pasado, fíjate fíjate la angustia y las dificultades del gobierno. Yo no quisiera estar metido en el comando ese que dirige la campaña de Maduro, ni de PSUV. Que dirige el psiquiatra. Porque, sí, pero yo no sé si él sabe de eso, ¿no? Yo creo que él necesita psiquiatras también, ¿no? Porque la torta es espectacular. Fíjense que Maduro se va a un estado que se supone altamente chavista, con mucha participación. Hasta ahora ha tenido una hegemonía el chavismo en ese estado. 17 elecciones. Y vimos cómo el señor Maduro, pues, bañándose de pueblo, consiguió una manifestación de gente que también vinculó al problema económico, diciéndole el 70% no nos sirve, los docentes queremos mejores sueldos, y fueron, mientras él iba caminando con sus sombreritos, rompieron en la línea de seguridad. Lo fueron rodeando, señalándole que no eran guarimberos, sino que eran ciudadanos del Estado portugueseño, que exigían unas mejores condiciones de vida. Ese video, esa circunstancia que se dio en portuguesa con el presidente allá, pueden ustedes verlo en este digamos, espacio que le presentamos.
eso evidencia que el Estado portuguesa, un Estado chavista, un Estado con el proceso... Ex chavista, un Estado con el proceso donde nos han ganado todas las elecciones que allí han ocurrido, se le manifestó en contra al presidente de la República. Lo podemos ver con cuatro consignas muy contundentes, pues. Sueldo del docente para el presidente. No somos guarimberos, somos educadores. Contrato colectivo ya, el 30% del aumento no alcanza para el sustento. Son consignas del pueblo, con el pueblo, en contra del presidente, que desnuda al presidente y a su gobierno en cuanto a la gestión de la economía del país. Los sectores populares, los sectores que producen esa mano de obra calificada del país, le están diciendo al presidente de la República en su cara, en su estado más chavista, como es el Estado portuguesa, donde seis legisladores que estaban en pugna en el 2010, nos ganaron los seis legisladores, cinco, y hoy ese Estado está prácticamente en rebeldía y alzados contra esta forma de hacer política. Déjame decir dos cositas ahí, Wisto. Lo primero, ¿cómo ha cambiado la forma de hacer campaña? Claro. La ciudadanía ahora tiene acceso a las redes sociales y lo que antes era imposible por los anillos de seguridad, hoy nosotros vimos una protesta en contra de Nicolás Maduro, a pesar de que los grandes medios no lo presentan. Pero esto corrió y está recorriendo las redes sociales. Portuguesa, ese Estado, como tú bien lo escribes, que tenía una tradición chavista importante, sufrió en esta campaña un efecto que era predecible. Si nosotros hablamos lo que es en economía, de dónde tú vas a poner el mayor esfuerzo en la campaña, ¿no? El gobierno se confió en Portuguesa. ¿Se confió por qué? Como había ganado 17 elecciones, el peso electoral se lo estaban poniendo a sitios donde estaban en mayor dificultad. Y resulta que amor con hambre no dura. Esa gran consigna de amor con hambre no dura. El pueblo portugués dice, epa, ¿qué pasó, hermano? Dame cariño, dame amor. Como también ha podido pasar nosotros en la circunscripción de Baruta, Chacao y Alatillo. La verdad es que Freddy Guevara se ha dedicado a hacer una campaña, a estar trabajando en la campaña nacional, y el trabajo de la circunscripción se quedó en manos de un muchacho que se llama Juan Andrés Mejía. ¿Por qué? Porque la oposición entendió que tenía que destinar la mayor cantidad de esfuerzos en circuitos clave en el interior del país y en algunas zonas de Miranda. Pero el gobierno estaba realmente convencido, porque la brecha electoral era de 74 puntos en la última elección que sacó el gobierno en el Estado portugués. Y esa brecha electoral se ha disminuido de una manera tal que, bueno, que hay unas encuestas, bueno, Leo. Hay un empate técnico. Bueno, ahí, Leonardo, o sea, es que tú ahí, no quieres leer la bola de cristal. En el Estado portugués se eligen 6 diputados. La vez pasada salió un diputado por lista del gobierno, un diputado por lista de la oposición, y los otros cargos por circunscripción o circuito los sacó todos el PSV. Si usted le pregunta hoy a los amigos del PSV cómo ven los resultados electorales en esa entidad, le dirá que va a quedar 5 diputados a favor del gobierno y un diputado a favor de la oposición. Esta expresión que ustedes acaban de ver en ese video es lo que está viviendo el pueblo de Portuguesa. Al día de hoy, algunas encuestas de hace algún tiempo, ya el campo que se hizo en finales de octubre, el que se hizo en noviembre, los dos que se han hecho en noviembre, apuntan a que allí va a haber una reversión importante al resultado que en el pasado le fue absolutamente adverso a la oposición. Es decir, esa expresión que dijo mi querido amigo Winston Cava de que, bueno, ese era un Estado chavista, eso hay que ponerlo en pasado, así con el verbo en pasado, era un Estado chavista. Porque al día de hoy hay 3 circunscripciones que están allí, que están siendo peleadas por la oposición. De modo tal que en ese Estado portuguesa, Jesús y Winston, pudiéramos ver una sorpresa el día 6 de diciembre. De modo pues que hay que estar muy pendiente de eso. Leo.
porque son los que van a definir. Claro, la mayoría, si la oposición va a llegar a superar los 110 diputados. Esos son los estados que van a contar. Claro, porque fíjate, es que bueno, porque yo no lo tengo, yo no lo tengo metido allí y ya yo estoy sobre 110. Bueno, sí, pero bueno. Déjalo que siga leyendo, que siga leyendo. Entonces, bueno, esa es una realidad, que estamos viendo, porque cuál es decir, lo que se logra apreciar de todas las, digamos, todas las investigaciones que se han hecho, todos los estudios que hemos venido haciendo durante, digamos, no es la campaña electoral, porque la campaña electoral es una campaña muy corta, pero todo lo que de mitad de año, para acá, sobre cuál es el comportamiento electoral del venezolano, cómo está reaccionando en algunos sitios, nos pueden permitir, digamos, explicar porque al día de hoy estamos observando unos hechos que muchos de nosotros nos negamos a creer. Pues sí, porque nos resulta difícil que eso ocurra. El que nosotros estemos viendo eso en Portuguesa hoy, que algunas muestras digan que eso está pasando, que algunos investigadores sociales que yo conozco que hicieron trabajo en el Estado Portuguesa anuncian que el pueblo de portugueseño, que en ese sentido hay un cambio, hay un viraje en su comportamiento electoral, bueno, lo lleva uno a decir, bueno, esa es la razón por la cual en algunos otros sitios, como en el estado de Trujillo, también vemos circunstancias parecidas, como también en un sitio donde era inesperado que nosotros tuviéramos un diputado más allá del diputado lista, que es en el estado de Cojedes, en San Carlos, al día de hoy, que estamos aquí haciendo el programa Primero de diciembre, Jesús, Winston y yo, bueno, al día de hoy, esa circunscripción la está ganando la oposición que siempre la había perdido. Mira, y así hay otros que iremos conversando a lo largo de este programa Valesa, que inicia el mes de diciembre. Valesa le decía a la gente, cuando estaban en la elección previa, que estaban intentando elegir la Cámara para... En un proceso que tenían una rivalidad fuerte con el comunismo. Partido Comunista Polaco. Llega el día electoral, ¿no? Y la oposición sacó 99.1%. Un diputado sacó el Partido Comunista. Y el Partido Comunista sacó un solo diputado. ¿Qué decían las encuestas previas? Bueno, que había una cantidad de gente indecisa. Muchos estudios del Grupo Focal, que están dirigiendo algunos conocidos nuestros, han intentado escudriñar qué es lo que pasa con ese elector. Una parte de esos electores evidentemente se decidieron porque eran exchavistas y van a votar otra vez por el chavismo. Un segmento más grande de esos exchavistas no va a ir a votar. Se va a ir. Y un pequeño segmento, que es lo que está marcando la diferencia importante de votos que ha alcanzado la oposición, son los que van a ir a votar o los que tienen una tendencia de votar para la oposición de cara al 6 y que van a definir si son 110, 120 o 118 o 117 diputados. Yo, el domingo salió en la prensa nacional, específicamente en el diario El Nacional, la conformación de los bloques, o sea, Centro, Los Andes, Oriente y Occidente. Hay un empate técnico en Oriente y en Los Llanos. ¿Por qué no analizamos tú con tu bola de cristal y avancemos? Es que no tengo el... Yo te pregunto los estados y tú me vas diciendo. Arroba Chubo González. Arroba Winston Cabo Riff. Arroba Leo Morales P. Yo saqué unos Twitter hoy en esa, onda. En esa onda. Yo coloqué cuál era la circunstancia que había en sur, en la zona sur, que es Bolívar, Amazonas. Uh-huh. Hay una amplísima ventaja de la oposición. Sí, señor. De modo pues que pudiéramos decir de una vez, o como yo lo puse, Bolívar, Amazonas, y coloqué los totales, tanto la oposición, tanto el gobierno, no me acuerdo en los números, pero sé que es muy, muy amplia, entre otras cosas, porque en Amazonas va a ganar la oposición, ¿no? Qué bueno. ¿No? Va a ganar en Bolívar, donde no ganaba, sino una circunscripción por allá abajo, por donde está Américo de Gracia, ¿no? Que vota un solo diputado, pero ahora va a ganar la circunscripción de Caroní, que vota tres diputados, y estamos peleando con posibilidades de ganar la de Heres y Ciudad Bolívar, que vota dos diputados. De modo pues que la paliza en el sur es de pronóstico, ¿sí? Queda borrado del mapa el PSV. Monagas, Anzoátegui y Sucre. No, ahí puse Monagas, Anzoátegui, Sucre, Delta
y no es Esparta. Bueno, ahí también no hay manera, sí, la ventaja que lleva la posición no es tan amplia como en el sur, pero también hay una bueno, digamos, ventaja. En Sucre no hay una ventaja, en el Sucre es un estado... No, pero la suma de todo pone a ganar por sí, la posición. Pero es importante que ver algunas zonas, por lo menos Monagas, Anzoátegui, eligen un diputado indígena. Uh-huh. Delta, Monagas y Anzoátegui. Y al día de hoy, Delta, una de las circunscripciones, la circunscripción más importante de Delta, es posible que la pueda ganar la oposición. En sumatoria, los votos de Anzoátegui, Monagas y Delta Macuro van a elegir un diputado indígena a favor de la oposición, que es una de las de los diputados adicionales que se pueden tener. Y el otro, me decía un gran amigo maracucho, mi querido amigo César Morillo, bueno, el otro diputado indígena que sale por el Zulia Media, también no está ganando la posición, con lo cual es de tres, vamos a tener dos. Me preocupa Nueva Esparta y Sucre, sobre todo porque allí en Nueva Sucre Esparta, hay un señor que se llama Hernán Núñez, que saltó la talanquera y va a la tarjeta del MIN. Lo están buscando para que termine con en Sucre hay, digamos, unas posibilidades en remotas, pues sí. Porque las encuestas que se han hecho en el estado Sucre, eso que señalaba hace rato Jesús, hay un porcentaje demasiado alto de indeciso. De modo pues que la decisión sobre Sucre, si alguien hace una muestra hoy o mañana, bueno, podrá tener un dato más claro sobre el tema. Porque se hablaba que José Gregorio Contreras tenía chance de una circunscripción, el propio data análisis lo daba como posible ganador. Sin embargo, pero los porcentajes, ya no estamos hablando de 10, 12%, casi 30 y pico, 20 y pico, hasta 40%, hay en algunos sitios de gente que no se pronuncia por quién va a votar. Entonces, al ver ese número que tan grande allí, ese porcentaje tan grande de electores que no revela por dónde va a votar, cuál es su intención de voto, es bastante difícil que uno pueda pronosticar qué va a pasar en el estado Sucre. Lo que sabemos es que allí se estará debatiendo, digamos, duramente esos resultados. Nosotros sacamos la vez pasada el diputado de Cumaná, ¿no? César Rincón, ¿no? Ahí se van a estar peleando esa circunscripción, que es normal que la ganara la oposición. El dato es, al día de hoy, que es hacia Paria, sí, la parte más hacia el este del estado Sucre, donde se está debatiendo, lo que están a punto de perder Curule es precisamente... Pero fíjate, cuando yo hablo de los correlatos, aparece toda la semana pasada Fitben en Cumaná, la celebración los 500 años de Cumaná, ¿no? Y hoy aparece en el primer diario de Cumaná, el hospital más importante de Cumaná, tiene una semana sin poder darle comida a las personas y con serios problemas para poder operar a la gente. Bueno. O sea, que a pesar de la fiesta y la pachanga, por cierto, pan y circo. No han podido concretar la preferencia electoral. Claro. En Sucre al día de hoy. Bueno, y los señores... No es Esparta, porque tenemos amigos han intentado dividirla. Para allá iba, pero solamente en el discurso, porque tengo tiempo que no cruzo el mar. Allí ustedes saben que el gobierno, con unas modificaciones poblacionales que se hicieron en el Instituto Nacional de Estadística, hizo que un diputado, que una circunscripción, que es la parte del noroeste de Nueva Esparta, eligieran dos diputados. Por allí están compitiendo Nano Ávila y Luis Emilio Rondón Padre, que es el secretario general de Un Nuevo Tiempo. Y por el otro está Alfredo Díaz, que es la circunscripción de Porlamar, que normalmente se gana. Bueno, muy bien, al día de hoy esa circunscripción donde va el señor Alfredo Díaz la se está ganando con muchísima comodidad. Sí, decirle el número sería grosero que lo de hiciera. De espanto y brinco. Y en la otra circunscripción está más comprometida. El gobierno apostó, digamos, sus cestas de huevos allí. La que se apareció a Riaza, la apostaron allí. ¿Aparecieron allí? Pero al día de hoy hay una ventaja, no sé quiénes son. Aquí hay muchos de esos candidatos son medio... desconocidos. Sí. Pero en este momento, en la actual circunstancia que estamos ahorita aquí conversando con ustedes, esa circunscripción también le está ganando la oposición. De modo pues que estaríamos hablando de 5 diputados a 1 en el estado de Nueva Esparta. Upa.
Entonces, vengámonos para Occidente. Acuérdense que estamos en Ver TV Noticias, su alternativa en la red. Y el día de las elecciones vamos a realizar un operativo porque Venezuela y el mundo debe conocer los resultados, no en la madrugada. ¿Tú sabes qué sería bueno? Dijo usted. Antes de eso, ver si vemos un videíto de Lara y el recorrido que se está haciendo en Lara, porque eso nos habla un poco de cómo ha ido en aumento, ¿verdad? El sentimiento popular, o sea, cómo se ha contagiado la campaña de la oposición con estos recorridos casa a casa, que yo creo que han sido muy exitosos en esta campaña. ¿Lo tienes por ahí, sí, amigo director? Suéltalo. Cita histórica, donde no se trata de Roland Carreño ni de Sobeya Mejía, se trata de Venezuela y sus hijos, los que de verdad tienen compromiso con la democracia, los que están más allá de nombres y apellidos, los que están con la honestidad, con la corrección, los que con sus acciones dan muestras de verdadero cambio interior. Estamos listos para dar una hermosa batalla el próximo 7 de diciembre. Hemos iniciado aquí los recorridos de cierre de campaña. Vamos con la bendición de San Juan Bautista. Y aquí, bajo este torreón y bajo estas cúpulas históricas, nos invitamos a que nos acompañen con firmeza, acompañando a los testigos, acompañando a los coordinadores electorales, firmes en la movilización. Nos espera una gran victoria. Ya vendrá el tiempo de poner todo en perspectiva. Prepárese el gobierno porque aquí se acabó el pan de piquito. Un gran abrazo para todos. Fuerza y fe en la lucha, hermano. Muy buenas tardes. Caravana, ¿no? Bueno. Este programa lo empezó en Cambote nuestro querido amigo director Francisco Kiko Bautista y lo estamos viendo recorriendo el país en campaña comprometido con las políticas de cambio que deben imponerse en el país. Kiko estuvo en Mérida, en el estado de Mérida, él es candidato a diputado por el estado de Mérida, estuvo en el estado Lara, ha estado en el estado Táchira, hoy está en Maracaibo. Con esto queremos decir que este canal también está comprometido con la unidad, con el cambio y con la candidatura de Kiko Bautista, que no estaba muerto. Pero fíjate, estaba de parranda. Antes de arrancar, nosotros veníamos comentando que este canal arrancó sobre la lucha
del cierre de los medios de comunicación en el año 2014. Claro. Del cierre de espacio para la oposición, para llamarlo de alguna manera. Y Kiko ha sido una punta de lanza en este canal y en cómo buscar la información en estos sitios, porque hay que decirlo, o sea, las limitaciones económicas que nosotros tenemos aquí para que Kiko esté con el interior del país haciendo esas grabaciones han sido importantes, pero eso no ha parado el trabajo que tanto él como todo el resto de compañeros que estamos aquí se ha hecho para fortalecer la democracia y para fortalecer la alternativa del cambio en el país. Leo. Sigamos con Occidente. Sí, bueno, a propósito del video de Kiko en Barquisimeto. Bueno, sí, Lara es uno de los estados emblemáticos, todos los estados son emblemáticos, pero en el caso particular para la oposición, porque allí hay un gobernador, de oposición, que es uno de los líderes de la oposición, junto a Enrique, junto a Leopoldo, junto a Ledesma, a Manuel Rosales, que está detenido, etcétera. ¿No? Pues entonces, pero en el caso de Henry es un líder, fundamental para la oposición. Sobre todo exitoso en su gestión. Y viene haciendo una excelente gestión. Bueno, allí en un estado que en las últimas elecciones parlamentarias la cosa estuvo un poco cruzada porque el PPT salió por cuenta propia, por otra vía, y no logramos, en conjunto, una alianza perfecta de manera de tener la mayoría de los parlamentarios allí. Al día de hoy, yo debo decir, que el Estado, aparece como uno de los Estados en los cuales se le va a imponer al gobierno otra inmensa paliza. Al día de hoy, eso, en mi opinión, está 6-1, 6 diputados al favor de la oposición, 1 del gobierno en lista, y me quedan 2 allí en discusión. Digo en discusión porque todavía no los tengo claro, una ventaja clarísima de la oposición. Viene creciendo, viene aumentando, como el gobierno, como yo lo he dicho bastante aquí, es inescrupuloso y hace uso de cualquier cosa para intentar ganar y siempre nos lleva una ventaja en materia de recursos financieros, claro, humanos, etc. Cuando yo no tengo una circunscripción que tiene más de 7-6 puntos arriba, yo la pongo como una circunscripción que tengo que verla con mucho cuidado. Pero si se consolida lo que estamos viendo en el resto del país, que es una especie de gran tsunami que va arrastrando todo lo que ve rojo por delante, esa circunscripción, el Estado Lara puede terminar 8 diputados de la oposición, 1 diputado del gobierno. Y esa diputada del gobierno, disculpa, Chu, es la exministro de la Defensa, Carmen Meléndez, que no es del Estado Lara, que es del Estado Barinas, y siempre al Estado Lara le echan esa broma. Esa circunscripción que está ahorita en discusión ha tenido un crecimiento extraordinario gracias a esa campaña muy fuerte que ha hecho Sobeya Mejías y Ronald Carreño en ese circuito. La diferencia numérica eran de 64 puntos entre un pulo político y otro. De hecho, por esa misma circunscripción se está lanzando el esposo de la fiscal general de la República y daban como segura esa circunscripción. Esa circunscripción, el crecimiento que ha tenido la oposición ha sido extraordinario porque esta campaña, casa por casa, ha funcionado al pie de la letra. ¿Esa caravana era en ese circuito? Claro, sí. Que sí. Y de verdad yo felicito el esfuerzo que han hecho, por cierto, compañero nuestro, Ronald Carreño, aquí, porque ha logrado reducir esa brecha inmensa que había en esa circunscripción. Y como dice Leo, si lo logramos, que yo estoy seguro que lo vamos a lograr, en el Estado Lara vamos a tener 8 diputados de la oposición y 1 diputado en lista que va a sacar el chavismo ahí. Porque, no lo vamos a doblar, pero casi. Bueno, y un poquitico más arriba, recorriendo vía Occidente, se nos atraviesa el Estado Falcón, la Vela de Coro. Upa. Por ahí intentó Miranda hacer algunas cosas, pero bueno, pero no le fue bien. Falcón también es un estado donde nosotros no hemos tenido mucho éxito, sin embargo, al día de hoy no pudiera decir, hemos sacado un diputado, ¿no? Sacamos 1 por lista, pero al día de hoy, también producto de toda esta crisis que ya hicimos referencia al principio del programa, las circunstancias en Falcón también han ido variando, han ido cambiando. Al parecer, y no digo, cuando digo al parecer es porque ya lo tenemos determinado, lo hemos testeado, utilizo un verbo que no existe,
hemos, digamos, evaluado que hay una gran molestia en el estado Falcón con la gestión de la gobernadora Luisa Estela, la esposa del antiguo gobernador, que es candidato por ese estado, Montillita. ¿Viene por lista? Montillita viene por una circunscripción. Pero al día de hoy, bueno, hay una molestia creciente en el estado Falcón, al punto, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero el punto, en los cálculos que yo he venido, digamos, haciendo con otro grupo de gente, en las evaluaciones que estamos haciendo, ese estado pudiera quedar tablas, es decir, 4 diputados para la oposición y 4 diputados para el gobierno, lo cual, por supuesto, sería un avance bien importante. Hay un estado que es clave, porque el organizador electoral del chavismo durante estos años ha sido... Ya te viniste para el centro. Sí, pero ha sido... No, pero vamos a terminar Occidente. Pero fíjate, es que este estado es clave. No, bueno, pero es que en Occidente, fíjate... En Zulia y Yaracuy... Bueno, en Zulia, más o menos todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar. 14-1. 14-1, en el mejor de los casos, 14-2. Vaina, 13-2. 13-2. ¿Yaracuy? ¿Qué es lo que va a pasar en Yaracuy? Bueno, que hay un número de personas que todavía no han decidido por quién van a ir a votar. Hasta ahorita tiene una primera opción el chavismo, pero las brechas se han ido reduciendo en la cantidad de indecisos. Tenemos un diputado que es Viallo Pileri. Que ahora dicen que van a votar por la oposición. O sea que ese estado, de acuerdo a los estudios que se han hecho hasta la fecha, no se puede dar un resultado claro. Pero un estado que es clave por lo que significa es el estado Carabobo. El estado Carabobo, el gobierno le ha metido fuerza, pues. Fuerza en los últimos años. Y tiene ahí a Francisco Ameliach, ¿o no? El coordinador electoral, pues, el del aparato. El coordinador electoral del PSUV. Así es. Sí. Tiene un circuito que elige 3, que es en realidad el que está en discusión. Ese circuito que elige 3, ¿qué dicen los números? ¿Lento? No, bueno, ahí en general el estado Carabobo también es un estado emblemático, no porque el gobernador sea una maravilla, sino porque el gobernador es el jefe electoral del PSUV. De esa poderosa maquinaria electoral. Que le corresponde a montar todo eso. Imagino los problemas que tiene el capitán Emelía para poder convencer a los miembros de mesa. Para sortear. Pues, eso sea dificilísimo, poder buscar los testigos, etcétera. Pero bueno, exactamente, ahí hay una circunscripción número 3, que vota 3 diputados. Esa circunscripción al día de hoy también le está ganando la oposición. Es decir, para resumirlo, pues, te voy a decir un dato adicional. Pues. ¿Cuántos diputados votan? Un dato adicional. ¿Cuántos diputados votan? Ahí hay un alcalde que es una maravilla, que es el La Cava, que es el de Puerto Cabello. Esa circunscripción donde está el alcalde maravilla también la está perdiendo el gobierno. Bueno, porque la gente dijo, bueno, ¿y ese muchacho cómo hace para mantener $12,000 a su hijo en el Barcelona? En la Masía. De modo pues que el gobierno estaría ganando un diputado por lista. Ese estado vota 3 diputados por lista, 1 el gobierno, 2 saca la oposición, y una circunscripción, no recuerdo el número, pero una circunscripción que siempre gana el gobierno, con una circunscripción roja-rojita, bueno, habrá un crecimiento importante de la oposición, no nos va a dar para ganarlo, pero entonces esa circunscripción, ese estado va a quedar, según mi opinión, si se resuelven algunos asuntos allí, más o menos 9-10. La paliza va a ser también de espanto y brinco. De espanto y brinco, pues, como dice. Mira, Leo. Bueno, nos queda, ya hemos hablado de Portuguesa, vámonos hacia los Andes, pues. Táchira, Mérida y Trujillo. Táchira, Mérida y Trujillo. Y la cuna de la revolución. Ya vamos, también que está por ahí, por ahí se llega, por Táchira. Táchira, no hay más nada que hacer, caballero. Ahí, para recoger los bates. Como ustedes saben, ese estado, el comportamiento de ese estado. Cuando la crisis hubo en el país con las movilizaciones, y tan sencillo como eso, pues si la vez pasada Ricardo Sanguino había ganado ese municipio por esa circunscripción por muy poquitos votos, un poquitico de votos, bueno, al día de hoy esa circunscripción sigue estando peleada, pero no por los votos que tiene Sanguino, no es por eso, el gobierno sigue palo abajo, pero está allí porque hay una candidatura, extramud, que tiene una influencia importante, que es quizás,
es quizás la única candidatura, ya vamos a entrar a ese tema, pero digamos, la única candidatura que no forma parte de la MUD, de esa que llaman tercera vía, que tiene alguna posibilidad de quitarnos un, no digan, no, de quitarnos un diputado. Un diputado. ¿Por qué? Porque el voto opositor se está picando en dos. En dos. Y es la posibilidad que tiene Sanguino en esa circunscripción, que fue la jugada que se hizo con Copey, por cierto, porque es bueno recordar históricamente qué pasó con ese candidato. Ese candidato era uno de los candidatos que estaba propuesto por Copey. Al hacer lo que hicieron con esa directiva de Copey y tomar, arrebatar el partido, la MUD puso un candidato y este señor, que tenía cierto prestigio dentro de la zona, siguió con su candidatura. Pero bueno, son las cosas que yo creo que de las estrategias que hizo el gobierno, entre otras estrategias como eso que hizo con el MIN, ¿no? Que el gobierno intentó torpedear con Copey, con el MIN, con otra cosa que se llama democracia unidad. Renovadora. Ahí está, democracia renovadora. Sí. No, ahí está el tarjetón. Ahí está el tarjetón, que es la esquina. La esquina inferior, abajo y a la izquierda. Esa es la tarjeta del unidad. Bueno, pero por cierto, en el estado Táchira, si las cosas van como van, la oposición pudiera terminar ganando, si se produce un acuerdo, alguna cosa, claro, algún santo que ilumine a los dos candidatos a esa circunscripción y se logra consolidar en uno solo, bueno, allí pudiéramos estar en presencia de una paliza de esa nunca vista, donde ganaríamos todos los diputados y duplicaríamos al gobierno en el estado Táchira. Ok. Entonces, bueno, pero por lo pronto, vale. Vamos a poner el video del MIN, que es el que tenemos ahí, para hablar un poco de cuál fue la estrategia y si ha funcionado o no esa estrategia de cara a este proceso electoral. La idea inteligentísima esa de meterles el cuento a la gente de que íbamos a saber por quién votaron no sirvió para nada. No he visto ni una encuesta, ni una, donde diga que la gente no va a votar. Pero ni siquiera... Ni siquiera nada. Tuvimos que comprar comida afuera para tener algo que ofrecer. Y eso no alcanzó. Entonces, ¿qué? ¿A nadie se le ocurre una idea útil? Ah, no. Yo no vuelvo a hablar. La vez que dije que la oposición se mete esteroides, me acallapearon todo. ¿Y qué quieres tú? Eso es una estupidez. Di algo que tenga sentido. ¿Y si decimos que Capriles, Julio Borges y Leopoldo López son familia de los españoles que mataron al cacique Guaycaipur? Coño, ya. Esto parece una reunión de la asamblea. O se les ocurre algo útil, o se les acaban los dólares a 6.30. Yo tengo la solución. Esta es la tarjeta de ellos, ¿no? Ajá. La azul con la manito. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una tarjeta igualita a la de ellos y se la ponemos al lado? Eso. Eso es. Aprendan, coño. Ya, pero ya va. Nos vamos a inventar un partido así como así. No, chico. El partiducho ese, mi unidad, existe, pero nadie lo conoce. Intervenimos esa vainilla. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Aló, camarada. Y el unidad se lo ponemos bien grandote y con los mismos colores para que se confundan. Me leíste la mente, eso fue exactamente lo que hicimos. Bueno, el que la hizo le puso somos la oposición y eso a mí ya me parece mucho. No, mucho nada. Eso está perfecto, eso está nené. Si lo hacemos con maldad, que les duela. Y ese poco de viejito que ni siquiera sabe usar la máquina, porque hasta uno mismo a veces se confunde. Eso es, mi reina. Me la mandan a meter en el tarjetón, pero que quede igualita, para que se confundan, para que se jodan. Aprobado. Los mismos que se inventaron los cuentos de Colombia y de Guyana para distraerte, los que aplicaron el estado de excepción y que te mintieron con la guerra económica, ahora te quieren confundir para que votes mal. Este 6 de diciembre, todos votamos sin miedo. Abajo y a la izquierda, en la esquina, en la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad.